Enrique. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí tan numerosos y tan y darme esa acogida tan calurosa. Y creo que quiero que sepan que es una felicidad para mí hablar delante de jóvenes de un tema tan hermoso, tan atractivo, pero también un tema tan problemático como es el tema del lujo. D'une certaine manière, ce que j'aimerais presentar rápidamente hoy c'est une sorte de film es algo parecido a una película. L'histoire du luxe, una película que trataría de la historia conceptual del lujo. De voir vers quel para destin que podamos ver le luxe s'oriente-t-il. Hacia qué destino se orienta el lujo. Mais c'est toujours un peu difficile pero pour siempre un philosophe es un poco difícil para un filósofo de hablar del lujo. D'un côté, en effet, por un lado, il en y a efecto, dans le luxe quelque chose de choquant. Existe en el lujo algo que nos choca, même de scandaleux. Que nos escandaliza a veces. Certaines personnes ont tout. Parece que algunas personas lo tienen todo, y no solamente todo, tienen lo mejor de todo, lo más caro de todo, las cosas más hermosas, más magníficas. D'autres n'ont rien. Mientras que otros no tienen nada, tienen menos que nada. Alors, on ne peut pas ne pas entonces, penser no podemos au mot d'un moraliste dejar de pensar en una Bruyère, cita de un moralista francés que se llamaba La Bruyère, écrivait ceci au el cual siècle. Escribía en el siglo XVII lo siguiente: il y a une honte existe una vergüenza d'être heureux al ser feliz à la vue de certaines misères. Cuando uno ve cierta miseria on ne peut pas alrededor suyo. Perdre de vue cette dimension. Obviamente quand on que parle de esa luxe. Dimensión no la podemos perder de vista cuando hablamos del lujo. Mais en même temps, pero al mismo tiempo, est-ce qu'il faut diaboliser le luxe, tenemos alors? Que diabolizar el lujo. Est-ce qu'il o faut no? Dire que le luxe est mal? Tendríamos que decir que el lujo está faut-il mal. Faut-il souhaiter tendríamos que desear l'élimination que desaparezca du luxe el lujo au profit en beneficio de un universo super igualitario donde no habría nada sublime que estuviera mejor que lo que vemos en la vida diaria. No es legítimo, no es algo hermoso el desear admirar les plus belles ver, choses, admirar rêver las cosas más hermosas, soñar ante las cosas más bellas que contiene el mundo. Notre vie serait vraiment mieux, sería vraiment plus realmente mejor nuestra vida si o más deseable esa vida si ya no hubiera ninguna manifestación exterior que deviendrait de lujo. Nos villes? ¿Qué pasaría con nuestras ciudades? ¿Qué pasaría con el turismo? ¿Qué pasaría con la cultura? ¿Qué pasaría con el arte? Si mentalmente nous faisons l'expérience de l'élimination du luxe, nos imaginamos que desaparece el lujo. On voit alors que la réponse devient beaucoup plus compliquée. Cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que la respuesta es mucho más complicada. Qui est très ancien. Y ese debate, que es muy antiguo, il remonte à la fameuse querelle du luxe. Du 18e siècle. Es de la época de la querella del lujo del siglo XVIII. Estaban los que estaban a favor del lujo y los que estaban en contra y se peleaban. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais y bien, pues tal vez voy a desilusionar a algunos de ustedes, pero no voy a hablar je de ese tema. Avoir un regard no es ese planteamiento que voy a tratar y no voy a dar un punto de vista moralista sobre la existencia je vais avoir del lujo. Un regard anthropologique. Lo que voy a dar sobre el lujo es una mirada antropológica. Si je vais avoir un regard anthropologique sur le luxe, y si quiero dar esa mirada antropológica, no es por capricho mío, parce que je veux pas répondre o porque à la no question quiera du départ, yo contestar a esa pregunta que mais pour une raison hice de inicialmente. Fond, es por motivos de fondo réfléchir. Que nos tienen que llevar a reflexionar. Cette raison de fond est la suivante. Ese motivo de fondo nous ne connaissons es el siguiente. Pas de communautés humaines, no conocemos a ninguna comunidad humana o a ninguna sociedad humana, por más que regresemos o muy lejos en el pasado, que no haya tenido su propio fenómeno de lujo. Alors,
La question moraliste, eh bien. Entonces, claro que la question anthropologique pregunta aussi. Moral, pues sí, es interesante, coup, pero la pregunta antropológica alors, lo es más. Devient tout à fait autre. Y la pregunta pas, que se plantea que entonces bien ou c'est mal. Cambia totalmente. Ya no nos vamos a preguntar si el lujo está bien o está mal. Cada quien question. Tiene su opinión Mais sobre plutôt, esa pregunta. La pregunta que nos vamos a hacer es más bien por qué todos los hombres siempre... De quelque chose en todas las épocas han necesitado algo que se pareciera al lujo. Qu'est-ce qui pousse les hommes ¿Qué depuis es la lo nuit des que temps motiva a los hombres desde el, a avoir los tiempos des más antiguos de luxe. A crear manifestaciones Et puis de lujo? Aussi, j'aimerais traiter y además, comment ce luxe s'est transformé quisiera abordar el tema à l'échelle de cómo du temps millénaire, à l'échelle de l'histoire des hommes. Durante milenios, car si le luxe est éternel, escala de la il a aussi humana, une histoire. Porque si el lujo es Et eterno, c'est tiene cette su histoire historia, que j'aimerais un tout petit peu présenter. Que quisiera presentar brevemente. Le premier point qui doit nous faire réfléchir, el primer punto que nos debe encore llevar une fois, a reflexionar, c'est que On ne connaît pas de société sans luxe. Es que, y lo repito, no conocemos a ninguna sociedad que no conozca el lujo. Hay que rechazar la idea falsa que existió en el siglo XIX. Cuando se estudiaban las sociedades del Neolítico, las sociedades que no tenían escritura. El esquema que se presentaba en ese entonces es que el hombre neolítico era un ser obsesionado con la idea de que se iba a morir de hambre. Chasser, se la pasaba cazando, recolectando frutas y verduras, etcétera, todo donc, lo que encontraba en la naturaleza. Pauvre, o sea, eran poblaciones pobrísimas, donc, miserables. Le luxe ne serait venu y por lo tanto, donc, el lujo no habría existido en ese momento, habría existido después. En ese, los albores de la humanidad solo se trataba de sobrevivir y el lujo vino después, con la técnica. Después se crearon ricos y pobres. Rousseau explica muy bien eso. Hay gente que se apropia de la riqueza y los demás no tienen nada. Pero al principio todo el mundo es pobre y entonces el lujo no existe. La antropología contemporánea a cette vision simpliste de l'humanité. Es una negación total de esa visión simplista de la humanidad. On est en droit de penser Estamos, tenemos todo derecho de pensar une certaine forme de luxe que cierta forma de lujo a existé existió bien avant la domestication des plantes et des animaux. Mucho antes de que se domesticaran las plantas y los animales. Bien avant ce que l'on appelle les arts de la civilisation. Mucho antes de lo que llamamos los artes de la civilización. Es decir, la metalurgia. El trabajo del barro, la metalurgia. Il y a eu du luxe. Hubo lujo avant le règne des rois, antes de que avant le règne des cathédrales, reyes, antes de que llegaran las catedrales, antes de que reinaran los palacios y su esplendor. Au moins depuis la fin du paléolithique, il y a eu des formes de luxe dans les tribus les plus pauvres, les plus démunies. Paleolítico, hubieron formas de lujo entre poblaciones muy pobres. En observant les petits groupes de chasseurs. Observando pequeños grupos de cazadores y recolectores del paleolítico, sabemos que existía el lujo. No tenían objetos de lujo porque eran pueblos nómadas, no podían llevar un castillo así en sus hombros. Pero lo que sí existía es una mentalidad, un gusto por el lujo. Il y a ce que les sociologues appellent un ethos. Existe lo que los sociólogos llaman el ethos, el ethos del lujo. Qui a précédé y ese ethos le luxe es anterior al lujo material. C'est quoi cet ethos de luxe? ¿Qué es ese ethos del lujo? Un esprit es una mentalidad de dilapidación de richesse de desperdicio de la riqueza que prescribe que hay que consumir, hay que compartir, hay que gastar sin contar, sin pensar al mañana. En el mañana. Même encore une fois dans les peuples très pauvres. Y eso existe hasta dentro de poblaciones extremadamente Même pobres. En situation alimentaire très précaire. Existe entre poblaciones cuya situación alimentaria montre une énorme es générosité. Muy precaria.
y aún así esas poblaciones son muy generosas. Sí, ils rentrent la cacería funcionó dans bien, la tribu, et là, regresan a la tribu y se arma la fiesta. Excès, y durante la fiesta se consume la richesse, en exceso, comme si se desperdicia riche, el riqueza como si, si la riqueza como si fueran gente muy rica, como si no fuera necesario ahorrar. Parce que nous pensons au lendemain. No es una mentalidad capitalista porque nosotros hacemos construimos existencias por si nos llega a faltar mañana. Eso es la mentalidad capitalista, pero la mentalidad del lujo es que no importa, mañana ya habrá más. No es necesario ahorrar. Y ese tipo de mentalidad on le trouve dans les plus anciennes sociétés. Existe dentro de las sociedades más donc, antiguas. Il faut penser y por à ceci, ende, qu'il y a eu un es necesario de darnos cuenta avant même que esa mentalidad de gusto por el lujo existió si que, también antes de que hubieran objetos de lujo. Dans les sociétés sauvages, en las sociedades un peu plus riches, salvajes, pero que son un poco más ricas, on trouve déjà alors des biens précieux. Ya existen ciertos bienes de lujo, por ejemplo, el equivalente de, la, de las joyas aussi, para nosotros. Pero en este tipo de culturas que Mauss, fueron estudiadas célèbre, muy bien por Mauss en un sur le don, texto muy famoso, el ensayo sobre el don, y también fue estudiado por un gran antropólogo que se llama Malinowski. En esos estudios vemos que existe la obligación del intercambio. C'est bien précieux, del intercambio de bienes de lujo, pero sin negociar, se tiene que regalar, Seigneur hay que oblige, mostrarse generoso le, para le ser respetado como un gran Et señor. À ce moment-là, y a partir de ese momento, il est clair que c'est à queda travers claro cet esprit que es mediante esa mentalidad del don o de la donación que se construye la jerarquía y el prestigio dentro de una sociedad. Una de las primeras modalidades del lujo se da mediante la rivalidad en quién gasta más. Se llama el famoso potlatch, que es un tipo de consumo agresivo. Agresivo. Par exemple, un chef esquimo, por ejemplo, un jefe de Sibérie, esquimal de Siberia o de Alaska se presenta ante un nuevo jefe y mata a todos sus perros. Sus perros de trineo, ¿no? Que son, que representan una enorme riqueza. Entonces, el otro jefe se queda consternado porque él tiene que hacer algo más. Sinon, il perd la face. Para no perder Donc, on est entré su posición. Dans une de surenchère, así que ahí estamos en una lógica de desafío donde cada quien está intentando richesse, mostrar que es más rico, que desprecia la Et riqueza, là, que no necesita contar ni ahorrar. Y ahí luxe, estamos en una modalidad qui del lujo que no es el de la sociedad marques, occidental, que no es el lujo de las marcas del que Simplement, hablaré más adelante. Sur ce point pero quería yo insistir en ese punto esencial que es un que punto antropológico luxe, comme y la ese religion. Punto es el siguiente es que el lujo le es como la religión el lujo depuis toujours siempre la vie ha acompañado la vida de las sociedades humanas. Nunca hay que perder Car de vista fois, ese même hecho. Si on porque por más que uno esté en contra moralmente del lujo, des de fond debe de haber razones si de fondo un de ce genre a para que un fenómeno como ese haya existido siempre entre todas las sociedades humanas conocidas. J'ai fait le parallélisme avec la religion. Hice yo un paralelo ahora con la religión. Pero es más que un paralelismo. Hay algo mucho más profundo. Le luxe a toujours eu el lujo des fonctions religieuses siempre tuvo et magiques. Una función religiosa y mágica. Si pendant les fêtes religieuses, si il fallait dépenser durante sans las fiestas religiosas era necesario excès. Gastar sin contar, sin ahorrar, con exceso, era para pedir que mágicamente se regenere el universo. Créer par les sacrifices, también era necesario, mediante el sacrificio, un pacte, une alliance
sellar una alianza con los muertos, avec les esprits, con los espíritus, avec les dieux, con los dioses. Autrement dit, dicho de otra manera, le luxe, contrairement aux analyses el lujo, des matérialistes, al contrario de lo que opinaban los materialistas del siglo XIX, el lujo no nació mecánicamente porque de repente sobraba la riqueza y porque había de nuevas tecnologías. Eso es una visión tecnicista del lujo que es errónea. El lujo requirió de tipo religioso. De un pensamiento de tipo religioso. El lujo no habría podido existir si no hubiera habido un imaginario, un cosmos metafísico y mágico. Le luxe primitif. El lujo primitivo traduit mieux un système de pensée de croyances traduce más un sistema de pensamiento religioso que un estado de riqueza. El lujo no nace mecánicamente por la acumulación de riqueza. Siempre ha habido un vínculo entre aquí en la tierra y el más allá, entre los vivos y los muertos, entre el presente y el futuro. Y el lujo era una modalidad mágica para garantizar el futuro, el advenimiento del futuro. Bien entendu, la religión obviamente que la religión no basta para explicarlo todo. Surtout que a partir de un certain moment, sobre todo porque después de cierta etapa se produjo un nuevo factor y ese factor es el Estado. Nace el Estado por ahí del tercer o cuarto milenio antes de Cristo. Ahí se crea una ruptura en la sociedad entre los nobles y los que no lo son, los señores y la gente del pueblo, los que mandan y los que obedecen, los que lo tienen todo y los otros que no tienen nada. Ce phénomène a un rôle absolument essentiel dans l'histoire du luxe, parce que là, essentiel en la historia del lujo, porque ahí es cuando el lujo se empieza a parecer al lujo que conocemos nosotros ahora. Vemos por primera vez desplegarse una división social de se loger muy marcada entre las maneras de alojarse, de comer, de vestirse, de vivir y hasta en las maneras de morir. Las tumbas funerarias, pues la gente se hace enterrar con toda su riqueza, mientras que a los pobres se los entierra en una fosa común. Hasta en la muerte hay un vínculo con el lujo muy íntimo. Cela va également se traduire esto dans l'apparition des se traducirá también en la creación de palacios, de castillos suntuosos. Dans ce que les Égyptiens y más todavía en lo que los egipcios mot, llamarán con una hermosísima palabra las casas de la eternidad, des dieux, las casas de los dioses, que son las pirámides. Et qui sont des sanctuaires y que son santuarios de tipo monumental dans le but de s'assurer la grâce, cuya meta es la protection garantizar la protección de la divinidad. Alors, Pharaon, los faraones mais aussi les monarques, y los reyes vont los monarcas obligatoirement élever des temples magnifiques, deben elevar templos magníficos, suntuosos, de les enrichir, y los tienen que llenar étoffes, con cosas ricas, con riquezas, con telas, con estatuas para honrar a la divinidad. Las mayores manifestaciones del lujo son un lujo sagrado en aquella época. Y ese lujo sagrado se hace en la expectativa de alguna solución mágica para los vivos. El lujo de las épocas despóticas se traduce por un arte religioso, por un lujo mágico que es necesario para que los hombres gocen de la vida y de la prosperidad. Al mismo tiempo, los soberanos, los reyes, los emperadores se doivent de posséder ce qu'il y a de plus beau. Tienen que poseer a fuerzas lo mejor,
tienen que vivir rodeados de esplendor, que son la expresión material de su superioridad social sobre los demás. Il en va de même pour les nobles. Así funciona también para la clase noble. Los nobles empiezan a competir para ver quién vive con más lujo, quién tiene el mejor castillo, quién tiene la mejor carroza, quién tiene el mejor funeral. O sea, hay una rivalidad para ver quién gasta más. No hay que perder de vista ese punto esencial. El lujo no era algo que la gente escogía. Et contrairement au fameux mot de Voltaire, y al contrario de lo que opinaba le luxe Voltaire, n'était pas superflu. El lujo no era algo superfluo. Le luxe a été une el contrainte lujo sociale era majeure. Una obligación social que l'on comprend très bien. Y eso se entiende dès lors bien. Que les sociétés deviennent hiérarchiques. Se entiende muy bien en la perspectiva de una sociedad jerárquica. Eh bien, le luxe n'a fait que traduire cuando la sociedad choses, se vuelve jerárquica, el lujo refleja la jerarquía social. Cohérence, si hay una coherencia total. El lujo no curieux, llega así porque sí, no es arbitrario, no es que de repente et a los hombres les gusta el lujo, no. Cuando usted era de clase noble, de tenía la obligación de tener castillos, oro, etc. Y a tal punto que después de cierta época, por ahí del siglo XV-XVI, hubieron esas famosas leyes suntuarias para prohibir los gastos loquísimos que estaban haciendo, teniendo los nobles para tener más oro y para tener más más riquezas en sus vestidos, en sus vestimentas, porque había que mostrar que uno tenía más dinero que el vecino. Ahora los tranquilizo de inmediato, esas leyes suntuarias no sirvieron para nada. Esto no paró la locura del gasto, porque cada vez que se publicaba una ley se encontraba manera de no respetarla y de seguir ostentando el lujo, ¿no? Eso es un punto primordial. El lujo en la historia no es algo superfluo. Es algo que proviene de un orden social desigual que sigue vigente desde 4 o 5 mil años. Ahora toda la pregunta que nos tenemos que plantear ahora es saber cómo el universo democrático y capitalista transformó el universo aristocrático y religioso del lujo. El lujo primitivo era a la vez religioso y aristocrático. Jusqu'au milieu du 19e siècle, hasta mediados del siglo XIX, l'univers du luxe, el universo del lujo funcionaba según un modelo aristocrático y artesanal. En effet, jusqu'alors, jusqu'au 19e siècle, hasta el siglo XIX, el que dominaba era el cliente, mientras que el artesano era alguien que nadie conocía. Peut-être quelques menuisiers. Era alguien que luego empleaba algunos carpinteros, había costureras, gente que trabajaba con sus manos. Y toda esa gente no era famosa. Nadie sabía quiénes eran. En especial en el mundo de la moda, no se sabían de ningún diseñador. Era la marquesa fulana que le pedía a la costurera que le hiciera un vestido así o así. Y el modelo lo hacían juntos, la marquesa y la costurera, pero todo el prestigio era para la marquesa, mientras que la artesana era despreciada porque no era parte de la nobleza. Entonces esa gente no cuenta. Todo bascula avec la modernité. Todo cambia. Alors là, on se rapproche cuando entramos en la modernidad. Ce qui y ahí ya nos estamos acercando más a lo que vivimos hoy en día. La modernidad, obviamente, la marcará en especial el nacimiento de la alta costura en finales del siglo XIX, que es el lujo moderno. ¿Qué sucede a nivel estructural? No voy a entrar en los detalles, claro.
Celui qui était un artisan méconnu, en esa época, anónimo, la persona que era un artesano desconocido, anónimo, ahora ya es una celebridad, un famoso, respetado, admirado, y hasta los grandes clientes que tienen mucho dinero ni se atreven a llamarlo. Y entonces ese diseñador va a ser un dictador. Él va a imponer a la mujer, por ejemplo, sus gustos de manera totalmente soberana. Il n'est plus alors aux ordres. El artesano, ese diseñador, ya no obedece las órdenes del cliente. Se ha transformado en un creativo, en un creador. Es un artista libre. Y la clienta, aunque tenga mucho dinero, pues solo va a ser una consumidora más. Ahí es cuando nace la consumidora moderna. Es alguien que compra, que puede elegir, pero que no tiene la iniciativa. El que tiene la iniciativa es el profesional. Un profesional que es reconocido, valorado, celebrado como si fuera un gran artista. Obviamente, ahí también nace la marca, como lo habrán sospechado. La marca, que es el emblema del mundo moderno de las mercancías, y así es como nace ese mundo. Avec la haute couture, con la alta costura, le luxe devient alors pour la première fois el lujo se convierte por primera vez en una industria creativa. La haute couture invente un modèle, la alta costura inventa suite, un modelo que se va a desarrollar en los años posteriores. Un modelo que se asienta sobre el modelo y su reproducción. Porque un costurero, un diseñador, crea un modelo y ese modelo se va a reproducir ya sea a mano, ya sea en fábricas en Estados Unidos, en Pensilvania sobre todo. Pero lo que vemos es que nace también otra cosa en esa misma época, que es la serie limitada. El lujo moderno inventa ese dispositivo de que hay un modelo prestigioso muy caro que se va a reproducir, pero en pocos ejemplares. Entonces, la hipótesis que quisiera presentarles hoy es que hasta dentro de este modelo, hasta ese mismo modelo que acabo de describir, ya no es el nuestro. Ese modelo moderno del lujo, o sea, ese modelo de profesional con el diseñador y los consumidores, por otro lado, ese modelo ha cambiado, ha aparecido ya otra cosa. Estamos en una nueva era del lujo. Y para distinguirlo de la edad anterior que les acabo de describir, lo voy a llamar el lujo hipermoderno. Un lujo que va a radicalizar lo que ya había empezado en el siglo XIX, lo va a exagerar, lo va a transformar para convertirse en el lujo de la época, de la era, de la globalización. Es un lujo que solo está empezando, es una nueva etapa que yo estoy convencido marcará la historia del siglo XXI. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Las cosas cambiaron tanto a nivel de la oferta como a nivel de la demanda. Todo ha cambiado. Claro que el fondo de los profesionistas profesionales sigue ahí. Pero hablando ahora de la oferta, ¿no? La industria. ¿Qué fue lo que ha cambiado a nivel de la industria? Primero, hemos pasado de pequeñas casas familiares de costura a imperios, imperios que están en la bolsa de valores. Antes estaba Chanel, Nina Ricci, Vuitton, eran empresas chiquitas creadas por su propio fundador, que eran famosas en el mundo entero, pero eran empresas pequeñas. Hoy en día, LVMH, que es Vuitton, es un imperio de 50 marcas que se cotizan en la bolsa. Así que hemos cambiado de escala. Y las empresas familiares pues tenían su propia independencia, su autonomía. Hoy en día las marcas no tienen autonomía porque los accionistas exigen resultados financieros.
material du luxe. Así que el universo material del lujo ha cambiado fundamentalmente. Segundo. Le luxe, à part, el lujo, au 19e siècle, mais salvo un pequeño paréntesis, en el siglo XIX era un mundo homogéneo. Aujourd'hui, nous voyons se construire hoy en día vemos cómo se está construyendo un mundo dividido del lujo, un mundo de lujo diferenciado. En effet, vous avez aujourd'hui en efecto, un luxe qu'on appelle accessible. Hoy en día existe un lujo que es vous avez accesible. Un luxe intermédiaire. Luego hay un lujo intermedio y luego hay un lujo inaccesible. Entonces pueden ver que ese universo homogéneo de lujos en los castillos, el tener oro, joyas, era para un pequeñísimo número de gente. Ese lujo todavía existe hoy en día, pero también existe un lujo que es para todos. Y ahí hay algo como contradictorio, ¿no? Que el lujo sea para todos, pero aún así es cierto. Les voy a dar el ejemplo del perfume. Vous avez un grand nom de luxe, mais à un prix accessible pour des classes moyennes. La clase media puede comprarse ese perfume que lleva el nombre o la marca, una marca de lujo. No olvidemos que uno de cada dos europeos compra algo de lujo cada año. Obviamente que no se compra una Rolls Royce, pero se compra una cosita, un accesorio con una marca de lujo, un perfume, un maquillaje. Uno de cada dos europeos compra alguna marca de lujo. Obviamente que todavía existen las colecciones de lujo que son muy caras y que no son accesibles para nadie. Luego están los yates, los jets privados, los autos de superlujo, todo eso es inaccesible. Los diamantes de Cartier, todo eso es inaccesible. Si ustedes van a la Plaza Vendôme en París, nadie se puede pagar eso. Eso es exclusivo para gente muy, muy rica. Entonces, esas marcas de lujo son para todo el mundo, pero también para muy poquita gente. Entonces, ahí hay una paradoja. Otro cambio muy importante y muy interesante es que el universo del lujo en des pratiques que autrefois n'était celle está ahora que des marchés de masse. Siguiendo prácticas que eran las del mercado masivo. Por ejemplo, hasta hace poco, la gente que trabajaba en las empresas de lujo despreciaba los comerciales, la publicidad. La publicidad era para vender Coca-Cola, el súper, para el pueblo, ¿no? Para la gente. Para un consumo masivo, vulgar. Si vemos cómo eran las cosas en los 50, Dior había tal vez algunas fotografías, pero era muy poquito la publicidad que hacía Dior. Hoy en día ustedes no pueden caminar en un aeropuerto sin ver miles de fotos de espectaculares de 5 metros sobre 5 metros con estrellas, con marcas de lujo. El presupuesto de publicidad de las empresas de lujo explota literalmente. Hoy en día el lanzamiento de un perfume de lujo a escala mundial, porque hoy en día también el lanzamiento se hace a nivel mundial. Antes Chanel lanzó Chanel número 5 en París para muy poquita gente, pero hoy en día son 100 millones de dólares nada más para promover el lanzamiento de algún perfume nuevo. Es para que vean ustedes cuál es el papel y qué tan primordial es el papel de la comunicación, hasta dentro de un mundo que antes despreciaba la publicidad porque la consideraba vulgar. Pero miren lo que hizo las empresas de lujo con lo que se llamó la pornografía chic. O sea, imágenes de desnudas, de homosexuales, de bestialidad, cosas que se consideran como
como pornografía, pero ahora pues, es la imagen Dolce y Gabbana. Parece que la fotografía se tomó en una filmación de una película porno. Pues no, es un comercial para una marca de lujo. Así que hoy estamos en una lógica de mercadeo sumamente agresivo. Y las marcas de lujo integraron esa estrategia. Cuando antes esas marcas practicaban, eran un universo de discreción, de elegancia, que despreciaba el consumo masivo. Esto demuestra la importancia cada vez mayor que tiene la imagen en los medios de comunicación en la construcción de la identidad de una marca de lujo. Es cada vez más la imagen en los medios de comunicación que crea la marca de lujo o que le da su celebridad. Eso no funcionaba así antes. Antes era el pequeño mundo de los grandes burgueses que tenían sus propias referencias y que se reconocían en tal o cual diseñador. Hoy en día, la marca se construye con base a su imagen. Ese mercadeo agresivo se expresa a través de la lógica del star system, de las estrellas de cine. Las estrellas tienen contratos con abogados donde se mide exactamente lo que van a hacer, cuánto tiempo, etc. En Nueva York, en la fachada de la tienda de Vuitton, se pudo ver sobre 25 metros a Jennifer López usando los productos de la marca. Entonces, el pequeño mundo elegante de la Bella Montaña en París, pues quedó lejos, porque estamos ya en el star system de usar a las estrellas, a las celebridades para vender. Ese universo, obviamente, que no se limita a la presencia del lujo en los medios de comunicación. Está también presente en los desfiles de modas. Si tienen tiempo, véanlo, porque es muy lindo ver los desfiles de los años 50 o 40, por ejemplo, el New Look de Dior. Era muy chic, muy elegante, en una casita bonita. Y se decía el vestido número X, ¿no? Y pasaba una señorita con el vestido y la gente apuntaba si le interesaba y lo compraba, ¿no? Hoy en día es show business. Es todo un espectáculo, ¿no? Hay construcciones, hay luces. Un desfile de 20 minutos de Chanel o de Dior cuesta 5 millones de euros. 5 millones de euros, se dan cuenta. Entonces, el sistema del mundo del lujo pues ya se casó con el mundo de Hollywood, de las estrellas. Y lo que ven ustedes en la pasarela, para nada es lo que usted va a conseguir en una tienda. Las mujeres no compran los vestidos que se ven en los desfiles de moda. ¿Qué significa eso? Que el desfile de modas es únicamente promocional, es publicidad. Luego, el diseñador tiene vestidos que cualquiera puede usar en la tienda, no se preocupen. Pero la construcción de la marca hoy en día exige una política de imagen extraordinariamente potente para que los medios de comunicación lo mencionen, porque son los medios de comunicación que son capaces de crear la notoriedad de alguna marca. Y ese es el problema. Ce n'est pas tout. Y eso no es todo. C'est que nous voyons un nouveau rapport. Podemos observar una transformación profunda de la oferta en el hecho que el lujo está utilizando las técnicas de mercadeo que se practican en los mercados masivos. Esto significa que va a haber una exageración y una exageración en el gasto para lanzar nuevos productos. Hasta los años 80, una marca de lujo lanzaba un nuevo perfume cada 7 años en promedio. Hoy en día, las marcas de lujo lanzan un nuevo perfume cada 3 o cada 2 años. Tellement la concurrence est forte
porque la competitividad es extrema, la competencia entre las empresas es extremadamente exagerada y la moda se acelera. Entonces hay que sacar algo nuevo todo el tiempo. Claro que hay excepciones como el Chanel número 5. Quand on parle avec les gens de la si ustedes luxe, hablan con la gente que trabaja en la industria del lujo, le va a decir, tenemos que lanzar este producto, va a tener una vida de 2 años. Y en 2 años tiene que haber ganancias. Porque en 2 años las consumidoras habrán cambiado. Ahora las consumidoras quieren cambiar a cada rato. Antes las mujeres usaban el mismo perfume que su mamá. Hoy en día es todo ha cambiado, el hedonismo exige que haya cambio. Y por eso hay que hacer lanzamientos muy a menudo y se necesita una estrategia de mercadeo tremenda para dinamizar el mercado. Pero como lo decía hace un momento, si je parle d'un luxe hyper moderne, cuando estoy hablando de un lujo hipermoderno, es porque también hubieron cambios del lado de los consumidores, o sea, del lado de la demanda. La oferta cambió, pero no solo ella. La relación con los productos de lujo también ha cambiado. Eso es un poco más complicado de explicar, porque son cambios más bien culturales. ¿Qué fue lo que cambió? On assiste à une sorte de dérégulation de la consommation de luxe. Primero hay una desregulación del consumo de productos de lujo. Comme je vous disais tout à l'heure, depuis le début des temps, comme lo dije hace un momento, les dépenses de luxe, desde que comenzó la historia del hombre, el consumo de objetos de lujo era algo obligatorio. Si usted tenía dinero, mélanger les genres. No podía mezclar. Mezclar sus conductas con las de otros. Usted tenía que hacer todo para diferenciarse de un pobre, porque ser pobre era despreciable. Pero hoy en día se está desarrollando un lujo descoordinado. Por ejemplo, una mujer puede comprar un bolso de Gucci y un vestidito en Zara. Ces deux univers. Complètement différent, dos universos opuestos. Mais aujourd'hui, ce n'est plus, pero hoy en día c'est parfaitement acceptable. No hay ningún problema en hacer eso. De hecho, se ve más bien chic, elegante hacer eso, mostrar que uno no es conformista, que se atreve a comprar aquí y acá, y la mujer se atreve a tomar sus libertades con relación a la norma, etc. Así que hay como un zapping de desregulación en las conductas hacia el lujo. Y eso es un fenómeno totalmente nuevo, porque antes una gran burguesa usaba ropa de diseñador y ciertamente no se iba a comprar algo de segunda mano. Hoy en día sí se puede. Puede comprar un bolso de lujo, pero viajar en una compañía de bajo costo. En avión, ¿no? Hay otro fenómeno muy interesante qui va dans le même sens, y que va en ese mismo sentido, de parler du luxe. Que es la manera en que la gente habla vous del lujo. Cette expérience, les amis, invito a que hagan ese experimento con sus table, amigos la question, en la noche, en una cena. Que pregunten a sus amigos así, ¿qué es el lujo para ti? Y van a ver que hay una diversidad impresionante de respuestas. Hace unos años participé en un programa de televisión. Ya ve que ahora en la televisión es obligatorio ahora que haya interactividad, ¿no? Entonces los espectadores tienen que hacer preguntas y hablar con la persona que está invitada. Y le preguntaron a alguien del público qué es para usted el lujo. Ella dijo, para mí es cambiar las sábanas todos los días. Bueno, pues sí, puede ser una definición de lujo, pero para no es la definición
tradicional. La gente puede decir lujo es tener tiempo, es tener tiempo para militar a favor de causas importantes. O sea, ya no hay una definición homogénea del lujo. Y esto significa que cada quien tiene el poder de definir su propio lujo, lo que el lujo representa para él. Obviamente que son opiniones arbitrarias porque realmente el lujo de verdad todavía existe, ¿no? Pero es muy interesante ver que la gente se está reapropiando el lujo. Además, existe una transformación muy importante con relación a un fenómeno central del lujo que es la ostentación. La definición del lujo era de que la gente compraba productos de lujo, no tanto por los objetos en sí, pero para enseñárselos a los demás, para mostrarse, para que lo admiren a uno, para ganar en prestigio, para ser aceptado en ciertos círculos sociales. Era un gasto de ostentación para distinguirse de la clase pobre. Il y aurait dans le luxe a partir de este momento, habría en el lujo una lógica de competencia, de lucha simbólica. El lujo es necesario para distinguir a grupos de hombres de los demás. Este fenómeno, que claro es central en el lujo, todavía existe, obviamente, y seguirá existiendo. No podemos soñar con que desaparezca, va a seguir existiendo siempre. Un certain nombre de parties du globe, pero en ciertas partes del planeta se está afirmando una nueva cultura del lujo. No es para todos, pero existe. En efecto, mediante la compra de productos de lujo, algunos hombres y mujeres lo que buscan no es tanto mostrar, ostentar su dinero, o sea, no compra esos productos por snobismo. Lo que quieren cuando adquieren esos productos es sentir emociones, placer, tener momentos de felicidad, de placer, de voluptad. Ahora, además, lo que importa más es verse joven, no tanto verse rico. No es mostrar que uno es de tal o cual clase social o categoría social. Lo que importa ahora es mostrar que uno es un individuo, que tiene su gusto muy especial, que tiene una apariencia singular. Lo que uno quiere mostrar es a sí mismo y no mostrar el grupo social al que uno pertenece. C'est le corps. Lo que uno quiere ostentar es el cuerpo y no tanto su lugar en la sociedad o la cantidad de dinero que uno tiene. Obviamente que siempre va a existir esa búsqueda de distinción social, pero esa búsqueda de distinción social se ve, entra en competencia con la importancia del cuerpo y de la juventud. Hay una frase que me ha siempre fascinado. Hay una frase de Zombart, que es un sociólogo alemán, y él decía que el lujo era una expresión del erotismo. La primera vez que yo leí ese texto, de plano no entendí bien de qué hablaba. Creo que después lo fui entendiendo mejor. Significa que mediante el lujo y al menos desde el Renacimiento, lo que se ha desarrollado es una relación con los objetos más hermosos y más caros. Una lógica de distinción social. Pero no solo por una exigencia de distinción social, sino por una búsqueda de placer. Existe el placer, existen las sensaciones, las emociones. Toucher, posséder, regarder. Todo eso existe cuando uno ve, mira, toca cosas hermosas, cosas que
nos emocionan y hablan a nuestros sentidos. Entonces hay un erotismo del lujo. El erotismo no solamente tiene que ver con la sexualidad. Hay un erotismo que es de otro tipo y el lujo es una de las manifestaciones de ese erotismo. Esas manifestaciones del lujo uno las puede observar en muchos lugares distintos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. L'exemple des transports. El ejemplo de los transportes. Qu'est-ce qu'on vous vend en first class? ¿Qué le tratan de vender en primera clase en un avión? On vous vend pas un décor. No le venden otro avión. Está en el mismo avión. La escenografía está igual. Todo eso es igual. Igual que en clase económica. Pero lo que se les vende es un sillón más grande, más espacio. Usted además se va a poder recostar. Bien-être. Así que lo que le están pidiendo es comodidad, bienestar. Ça n'aurait pas été le cas sous Louis XIV. Louis XIV, en la época de Luis XIV no habría sido así. Luis XIV tenía un palacio pintado de oro, lleno de telas carísimas, de sedas. El dinero en esa época era riqueza. Hoy en día, riqueza es comodidad. Eso lo pueden ver con los spas, ¿no? También desarrollo, multiplicación de los spas, de los centros para estar en mejor forma, la cirugía plástica. Todo eso se está desarrollando y muestra que la lógica no es la categoría social. Todo ese lujo se centra en la imagen, en las sensaciones de la persona, del individuo, no de su clase social. Otro ejemplo muy interesante que se está desarrollando es el de la lencería femenina, que es un mercado de lujo. Por definición, la lencería pues no se ve, no se nota, ¿no? Está abajo. Claro que se deja ver de repente, pero normalmente está escondida, ¿verdad? Y sin embargo, es un enorme mercado de lujo. ¿Por qué las mujeres están locas por la lencería de lujo? Les encanta, porque les gusta la tela, el encaje y esto. Pero no es para mostrárselo a todo el mundo, ¿verdad? No es para ostentarla. Tiene que ver con algún erotismo de la prenda. Es un erotismo del cuerpo, de una valoración del cuerpo, ¿no? Es sensualismo. Distinción de clase. Pero no es para mostrar que uno pertenece a tal o cual categoría social. Y hoy día vemos cómo se desarrolla mediante Internet, de hecho, en Francia, en Estados Unidos, sitios de louer que rentan des sacs, marque de luxe, rentan bolsos de lujo un jour, por un día, un weekend, un fin de semana, 15 días. 15 días. Usted lo renta y puede ahí mostrar su bolsito Vuitton. Esto es una expresión de un tipo de lujo que no tiene nada que ver con el deseo de poseer, porque el bolso no es suyo. De jouissance immédiate, d'expression personnelle. Se trata de un goce inmediato. ¿Y qué va a mostrar usted con ese bolso? Va a mostrar que usted tiene buen gusto, que le gustan las cosas hermosas. No va a mostrar que usted las posee, pero nada más que tiene buen gusto. O sea, que ya no se trata de demostrar su categoría social como era el caso anteriormente. La esfera del entretenimiento, del tiempo libre, también ilustra lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Dans la pointe extrême. Que es una extremidad en el milliardaire américain Dennis Tito. Dennis Tito, el multimillonario estadounidense, gastó 22 millones de dólares. Pour passer une semaine para estar una semana la estación espacial. En la estación espacial. Là, il y avait pas de l'or. Ahí, en esa estación no hay oro, ¿eh? C'était dans des conditions avec de l'oxygène. Es en condiciones súper incómodas, ¿no? Con oxígeno, etcétera. Pero ¿qué buscaba ese hombre allá arriba? C'était de la distinction sociale? No. Era mostrar que tenía dinero, ¿no? Il voulait réaliser un vieux rêve. Quería realizar su sueño. Des sensations nouvelles. Experimentar sensaciones nuevas, saber qué se siente vivir sin gravedad, sentir cosas. Él pagó
para vivir un lujo emocional, un lujo de la experiencia, de la un lujo vivencial. Américaine, iranienne d'ailleurs. La multimillonaria estadounidense de origen iraní, la señora Ansari, ella también se fue una semana en la estación espacial. Pues le preguntaron a los periodistas, ¿pero por qué se fue allá arriba? Ella dijo, es que era mi sueño, desde chiquita yo soñaba con ver a la Tierra desde lejos, de salir de la atmósfera. Y esa señora pues pudo darse ese lujo y pudo pagarse ese sueño. Y yo sé que ya existen proyectos de vuelos turísticos en el espacio, hoteles que se van a construir en el cielo, lo que va a crear un nuevo turismo de lujo, porque pues, ahorita cualquiera puede ir a Ibiza, no hay problema, ¿verdad? Entonces será necesario tener algo nuevo para que la gente tenga sensaciones nuevas. Y todo eso se va a ir desarrollando muchísimo en el futuro. Quiero aclarar este punto que me parece muy importante. El lujo ostentatorio no va a desaparecer por lo tanto. Pero ambos lujos van a coexistir. Quand vous regardez le y ustedes lo pueden entender perfectamente. Si ven las películas estadounidenses o las series de los Estados Unidos, ustedes ven que está la elegancia Calvin WASP, ¿no? De Calvin Klein, por ejemplo. Un lujo austero, no todo de negro, que se ve un poco de como cura. Vous mettez les téléfilms américains. Bueno, pastor protestante, más bien. Vous avez le kitsch. Pero si prenden, si ven alguna serie, pues van a ver unas casas enormes, con albercas enormes, limusinas de 20 metros de largo, etc. Un lujo súper ostentoso. O sea que ambos lujos coexisten en los Estados Unidos. Y yo creo que à l'avenir, il y aura les deux. Y yo creo que en el futuro coexistirán esos dos lujos, porque los dos son legítimos desde el punto de vista individualista. C'est l'argent gagné. El ser individualista también es reconocerse un mérito, decir, tengo derecho a gastar el dinero que me gano, ¿no? Y los en Estados Unidos el lujo existe. Y los chinos y los indios también van a querer ese lujo. Dicen, hemos ganado dinero y queremos gastarlo, ¿no? Así que va a ser un fenómeno que se va a desarrollar. Pero hay otro público que dice, ay, pero qué mal gusto, qué vulgar esa alberca y esa decoración. No queremos ostentar marcas tan de manera tan vulgar. Queremos un lujo más sutil. Y ese es un individualismo que quiere afirmar su singularidad. Y yo creo que en el futuro tendremos esas dos formas de lujo. En ese contexto, hay también una nueva tendencia que se está desarrollando que es muy interesante. Es la democratización de los deseos de lujo. Hablo del deseo, no de los hechos. No hablo de la posibilidad de acceder al lujo real. Hay gente que ni siquiera puede comer, entonces no voy a hablar de democratización. Pero sí hay democratización del deseo. Anteriormente no era así. Antes la gente del pueblo pensaba, no, pues el lujo no es para mí, es para los burgueses, para los ricos. Nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestros modos de vida. Y ya. Pero hoy en día eso ha cambiado. La gente más pobre quiere marcas de lujo. Ven esa marca en la tele, la ven en las películas, la ven en los comerciales. Y dice, ¿y yo por qué no puedo tener esa marca? A ver. La sociedad de consumo. La sociedad de consumo difundió ese ideal hedonista de vivir la vida, gozar la vida, de no desperdiciarla. La gente quiere disfrutar, no quiere sacrificarse más. Y eso difunde una nueva relación con el lujo, que es el lujo es para todos, en la cabeza, claro. En la realidad, obviamente que no. Pero es evidentemente extremadamente diferente
de la culture d'autrefois, pero es una cultura muy distinta de la cultura anterior, donde las clases populares habían interiorizado que les era prohibido tener acceso al lujo. Hoy en día la gente dice, ah, pues si tengo dinero, yo quiero una vida de lujo, quiero viajar, quiero marcas, etcétera, etcétera. Je crois une nouvelle galaxie. Entonces, du luxe creo que aquí estamos frente a una nueva nous galaxia del lujo muy interesante. D'un luxe hypermoderne. Que nos permite hablar de un lujo hipermoderno. Y bueno, veo que está pasando rápido el tiempo. Entonces, voy a concluir con una reflexión que quiero centrar en la cuestión del tiempo. Las ciencias sociales, desde el siglo XIX, han estudiado el lujo esencialmente a través de la postura de las clases sociales. Era un punto de vista bastante legítimo, de hecho. Pero creo que muchas veces los investigadores dejaron a un lado una dimensión más compleja, que es la relación que puede existir entre el lujo y el tiempo. Lo mencioné muy rápido. Rápidamente hace un momento, siempre hubo una relación entre el lujo y el tiempo. Cuando la gente se enterraba a sí misma con sus productos de lujo, las pirámides egipcias, todo eso era para ganarle al tiempo, para afirmar la inmortalidad. Obviamente, ya no tenemos esa cultura, ya nadie se hace enterrar con su Jaguar, ¿no? Sin embargo, la relación entre lujo y tiempo se mantiene, y se mantiene en diferentes aspectos. Primero, las grandes marcas de lujo intentan construir una leyenda propia. Quieren construir una marca que sobreviva en el tiempo. ¿Por qué hay tanta fascinación hacia Chanel? Coco Chanel vivía en los años 20, pero ahora es una leyenda, es un mito. Entonces, cuando uno compra algo de Chanel, tiene la impresión de consumir un pedazo de historia, una relación al tiempo, algo que está fuera de la moda, está más allá de la moda. Es una diferencia, esa diferencia con la moda, ¿no? La moda, pues, queda fuera de moda. Coco Chanel lo dijo eso. Y las marcas de lujo hoy en día trabajan sobre esa paradoja. Por un lado, intentan construir algo que es casi eterno, una marca que pueda escapar del tiempo. Y por otro lado, tienen que estar lanzando nuevos productos a cada rato, como cualquier industria de la moda. Entonces, hay una tensión entre esos dos fenómenos, entre algo que es eterno y algo que es perecedor. Ya no hay ninguna marca de lujo que hoy en día pueda vivir con los mismos productos que los que fabricaba hace 50 años, porque no es suficiente. Hay que renovar el fondo todo el tiempo, las existencias, los productos todo el tiempo, y hay que trabajar a nivel de lo imaginario y del tiempo. Creo que una parte, no diría que todo el consumo, pero parte del consumo de lujo sí tiene que ver con ese tiempo eterno. Dans les grands événements. Miren en los grandes eventos, los que marcan el tiempo, una boda, un cumpleaños, se hace un regalo y el regalo está para marcar el tiempo, para parar el tiempo, para mostrar que estamos fuera del tiempo cotidiano. El día que uno se casa, pues es un día excepcional, no es un día como cualquier otro. Entonces las mujeres quieren un vestido blanco y se lo van a poner una sola vez en toda la vida. Y no es por motivos religiosos, es más bien para marcar el tiempo, decir, a esto que viví está fuera de la banalidad. ¿Qué intentamos hacer cuando vamos a un gran restaurante, cuando consumimos un champán carísimo, un buen vino? Pues lo vamos a tomar con rituales.
¿Por qué no tomamos el champán en un vaso de plástico en el McDonald's? Porque no sentiríamos el mismo placer. Lo tenemos que servir en una copa y así. Es un ritual que tiene que ver con el pasado también. Y si hoy en día hay tanta pasión por parte de la gente hacia las marcas de lujo, es para escapar de ese mundo de Kleenex, de ese mundo desechable, que es el mundo de la vida diaria. El lujo es algo que medio resiste a ese mundo ultra mediatizado, en ese mundo donde todo se puede desechar y tirar a la basura. Entonces, obviamente, que hay un tipo de felicidad que se expresa en la obra de arte, por ejemplo. Hoy ustedes sabrán que el mercado del arte contemporáneo está en total explosión, en pleno desarrollo. Y la obra de arte es lo que le gana siempre al tiempo. Una obra de arte nunca pasa de moda. Pero claro, me pueden decir, bueno, pero la obra de moda, la obra de arte no es lujo. Pero eso se puede discutir, porque miren en las subastas todos los mecanismos que hay, se parece mucho al lujo. Miren, las grandes marcas de lujo tienen directivos que son grandes coleccionistas de arte. Hay una relación muy estrecha entre el lujo y el arte contemporáneo. Yo creo que ahí hay una dinámica de la relación al tiempo que hace que, de cierta manera, creo yo, a través del lujo, lo que uno busca es tener algo que no sea perecedor. Es como una joya hermosa, ¿no? Una joya hermosa, pues uno lo pasa de generación en la pasa de generación en generación, la madre, la hija y todo, y ese objeto resiste al tiempo. Muchas veces hemos asociado el lujo al placer de los cinco sentidos, y sí es cierto, pero hay algo más. En el lujo hay algo que tiene que ver con el tiempo. Es una preocupación por la duración, por lo duradero. Y lo que uno busca cuando compra un producto de lujo es algo estable. D'une sorte de sécurité, el lujo sería de cierta manera una seguridad, no una seguridad material, pero una seguridad de la lucha contra el tiempo que sigue pasando. Que, alors, nous nous trouvons devant une consommation entonces de type durable. Ahí tenemos un consumo sustentable, luxe, duradero. Obviamente que eso no es válido para cualquier producto de lujo, pero sí es un aspecto importante. Une divine surprise, si entonces je puis es dire. Una divina sorpresa, si me atrevo a decir algo así, avec le plus d'ostentation donde se despliegan con más ostentación los deseos materialistas, quelque chose de métaphysique, hay algo metafísico qui s'exprime dans le luxe. Que se está expresando en el lujo. Es como el amor. Dans l'amour, quand on aime, en el amor, cuando on uno pense, se enamora, on veut. Uno piensa, uno quiere que sea para siempre. Un amour qui sait que c'est un amour pour un soir. El amor no es por una noche. Désir, c'est pas de l'amour. Es deseo, no es amor. C'est bien, mais c'est pas de l'amour. Está bien, está divertido, pero no es amor. Quand on aime, c'est un défi contre le temps. Cuando uno ama, desafía el tiempo. De la durée. Uno quiere que dure para siempre. Je crois qu'il y a un parallélisme avec la consommation. Y creo que ahí podemos hacer un paralelo con el consumo de objetos de lujo. Eh bien, en lui on voit el que s'exprime nuevo consumidor de objetos de lujo quelque chose de métaphysique. Expresa algo, una partecita, por tal vez, de él mismo que es metafísica, de su ser. Une métaphysique paradoxale es qui un mélange acto metafísico y paradójico también, porque se mezcla l'éternité. Lo de vivir el instante y también de vivir la eternidad. Muchas gracias por su atención. Merci.